en esta tarde a través de este espacio dedicado para todos ustedes, más guerreros que nunca, Rancho San Miguel de Jalisco de nueva cuenta, en esta ocasión saludándoles con muchísimo gusto, un amigo y servidor de ustedes, Jorge Hernández, a través de este espacio que dedicamos para toda la afición que sigue a los Toros Guerreros. Queremos recordarles, mis amigos, la agenda que se ha programado para las próximas presentaciones de Rancho San Miguel. En esta ocasión tenemos que invitarlos para que nos acompañen el próximo día 3 de octubre. Estaremos haciendo acto de presencia allá en San Miguel del Zapote, en el estado de Jalisco. Quiero puntualizar, para ser más exactos, esta comunidad pertenece al municipio de Techalutla de Montenegro. Así que vayan tomando nota, mis amigos, para que en su agenda esté apuntado el próximo día 3 de octubre y nos acompañen a la presentación de Rancho San Miguel, los Toros Guerreros de don Ramón Grajeda Martínez. La siguiente fecha, señoras y señores, que tenemos programada en el calendario de los Toros Guerreros es el día 4 de octubre. El siguiente día estamos en Jalatlaco, Estado de México. Quiero invitar, por supuesto, a la gente de los lugares circunvecinos, Santiago Tianguistenco, Coyoacán, la Ciudad de México, a todos ustedes, amigos aficionados, para que se acerquen a este lugar donde se llevará a cabo una presentación más de Rancho San Miguel, los Toros Guerreros, el día 4 de octubre. Acuérdense que estamos en Jalatlaco, Estado de México. La siguiente fecha, señoras y señores, en que Rancho San Miguel de Jalisco llega para todos ustedes es el día 16 de octubre, enfrentando a los Guerreros de Oaxaca. Esto se llevará a cabo allá en Villa de Santiago de Galicia de Compostela de Indias, mejor conocido como Compostela Nayarit. Va a estar muy interesante, mis amigos, este evento, para que ustedes se den cita y nos acompañen en esta fecha programada para el día 16 de octubre allá en Compostela, el estado de Nayarit. Les mandamos un saludo, por supuesto, aprovechando el espacio para los amigos que hacen empresa y que tienen todas las ganas de que este evento resulte de la mejor manera. Ojalá y así sea, para el deleite de todos los aficionados que siguen a la ganadería líder de Occidente. Siguiendo el calendario que tenemos registrado en la agenda de Rancho San Miguel, los esperamos el día 13 de noviembre en Tala, Jalisco. En esta ocasión, de nueva cuenta, hacen acto de presencia los Toros Guerreros allá en la región Valles del estado de Jalisco. Es en Tala concretamente donde se estará presentando la ganadería líder de Occidente. La próxima fecha que tenemos programada para el mes de noviembre con Rancho San Miguel es el día 27 allá en Tepamal, Michoacán, muy cerquita de Arias de Rosales. Por cierto, pertenece a esta cabecera municipal la localidad donde se presenta Rancho San Miguel, Tepamal, Michoacán. Apúntenlo en su agenda, mis amigos, para que nos demos cita en una presentación más de Rancho San Miguel. Poco a poco les iremos dando a conocer las fechas que se van acumulando en el calendario de los Toros Guerreros. Yo les invito, amigos aficionados, a que sigan la huella de esta ganadería, a los amigos que hacen empresa, a los diferentes comités de feria, a que tomen nota. Les estamos mostrando en pantalla los teléfonos donde ustedes pueden contactar a Rancho San Miguel de Jalisco. Nos estaremos saludando, mis amigos, en un próximo clip donde estaremos compartiendo con ustedes la información correspondiente a esta ganadería. Por mi parte es todo, muchísimas gracias. Esto es Más Guerreros que Nunca, Rancho San Miguel, la ganadería líder de Occidente. Muchísimas gracias.